su historia. Bienvenida Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tomarte este tiempo y hablar con nosotros. ¿Quieres empezar contándonos tu, com tu comienzo en el deporte? Eh, bueno, sí, yo empecé eh, más o menos en el 2017, 2018 y bueno, empecé porque quería hacer un deporte, quería practicar algo. Eh, mi papá está muy incluido en el deporte, así que más o menos me guié por él. Y nada, y empecé en Alboys porque él estaba trabajando ahí y me pareció un deporte bastante lindo. Así que bueno, empecé probando ahí y, y me reenganché, así que seguí ahí tranquila. Genial. ¿Siempre tuviste en la mira a handball o tuviste, te llamaron la atención otros deportes? Eh, el handball fue el principal. Eh, no sé, el volley también me gustó, pero no como para practicarlo, así que sí, el handball fue el, el único que me interesó como para involucrarme un poco más. Perfecto. Contanos cómo, cómo fue tu llegada al club, te adaptaste rápido. Eh, sí, la verdad que bastante bien, eh, me adapté súper rápido, las chicas son un amor, así que me recibieron súper lindo. Eh, y nada, y la verdad formamos un grupo hermoso, nos llevamos súper bien, así que muy contenta con eso. Genial. Bueno, estuve viendo las redes y vi que son como una familia. Están muy unidas. Sí, la verdad que sí. Hablando de familia, bueno, me contabas que tu papá tuvo un papel muy importante en tus comienzos. Contanos cómo es el apoyo en general de tu familia. Eh, no, la verdad que ellos me apoyan un montón. Eh. Bueno, mi papá ama que yo haga este deporte y que lo podamos compartir, así que eso me pone muy contenta también. Y bueno, mi hermana más chica también hace handball, así que también lo compartimos con ella, así que un, un gran apoyo de parte de mi familia. Siempre intentan hacer lo mejor para mí y, y en todo lo que me puedan ayudar, me ayudan. Obvio, es muy lindo tener a la familia ahí apoyando. Bueno, contanos cómo viene... Eh, los partidos, no sé si están en un torneo. Sí, eh, ya empezamos el torneo hace dos domingos y bueno, nos estamos preparando un montón, estamos súper contentas de poder volver a jugar y bueno, nos, nos preparamos lo mejor posible, estamos dando todo y, y bueno, esperamos que nos vaya bien, que cada una pueda dar lo mejor y que, que nada, que el equipo funcione y siga mejorando. Obvio. ¿El próximo partido es el sábado? El domingo. ¿Contra quién juegan? Contra Banfield. Perfecto. Bueno, eh, empezaste en 2018, así que la pandemia te agarró. Contanos cómo, cómo fue eso. Estuviste entrenando. Sí. Eh, sí, nosotros en la pandemia seguimos entrenando mmm, lo que más se podía. Eh, hacíamos Zooms o nos veíamos así por llamada, y bueno, tratamos de que cada una dé lo mejor posible también y que trate de, no sé, entrenar lo máximo que pueda, que cada una haga lo, lo que pueda desde su lugar, obviamente. Y, y bueno, sí, o sea, fue complicado porque tuvimos un año donde paramos completamente todo y fue como venir a mil y que de repente nos frenen y no tengamos partidos, no tengamos entrenamiento en conjunto. Eh, la verdad que fue difícil en ese sentido de, de que cada una tenía que entrenar por separado, arreglarse con lo que tenía, o sea, por ese lado fue bastante difícil, pero también el hecho de que, no sé, nos juntábamos por llamada o nos veíamos por llamada, entonces quizá no se hacía tan difícil. Obvio, fue un bajo en la pandemia. Mm. Entonces, bueno, ah, las videollamadas siguieron fortaleciendo el lazo de, del grupo. Sí, sí, sí. Además que nada, seguíamos en contacto, obviamente, eh, nos podíamos hablar, así que dentro de todo no estuvo tan mal. Obvio. Bueno, se nota que tiene un compañerismo increíble. Mm. Eh, bueno, contanos un poco lo que se vio en este 2022, tus propósitos, tus metas. Y bueno, principalmente seguir mejorando, siempre hay algo para mejorar, así que bueno, enfocarnos en, en las cosas buenas también, eh, dar todo lo que podamos dar y, y nada, que cada una, eh, más allá de, de las frustraciones o de que a veces no nos salen las cosas, que cada una de lo mejor posible y agarrar todo eso malo para convertirlo en algo bueno y que cada una, se pueda eh, seguir eh, mejorando, seguir pasando a sí misma y para llegar a dar lo mejor posible. Así que, bueno, eso también espero para mí también este año: de que nada, todo lo que quizá por momentos viste como que me enojan o me ponen mal, bueno, agarrarlo y usarlo de incentivo para, para seguir mejorando. Obvio, así hay que hacer en la vida. Sí, sí. sí. Bueno, me contás que hoy ves, transformás esos errores para mejorar. Siempre fue así, qué obstáculos tuviste. No, la verdad que no, no siempre fue así, y, y fue difícil también como obtener esta mirada. Y bueno, desde, o sea, yo cuando empecé me pasaba un montón de que bueno, como al comienzo no, no sabemos cómo, cómo es el ámbito, o cómo jugar o cómo hacer las cosas y todo se va aprendiendo, entonces bueno, al principio yo no era como mis demás compañeras que quizás estaban hace muchos más años, eh, y bueno, nada, aprender de ellas, de los entrenadores, de las correcciones que nos hacen, eh, también tratar de tomar todo aquello que nos dan y, y explotarlo al máximo y que cada una eh, vea las herramientas que tiene para para poder darlo todo. Así que al principio obviamente fue difícil, pero autosuperarse y, y seguir dando lo mejor siempre. Obvio. Bueno, entonces una de las enseñanzas que te dejó el club fue esa. Sí, sí, totalmente. ¿Alguna más para agregar? Y, y eso, que agarrar la frustración, el enojo y, y tomarlo como incentivo para, para seguir mejorando, para autosuperarse y, y darlo todo. Obvio, eso está buenísimo y le sirve mucho a ustedes para, para no bajar los brazos. Uh -huh. ¿Tenés algún ejemplo a seguir, alguna inspiración? Y mis compañeras del club, la verdad que son un re ejemplo a seguir. Y bueno, más allá de ellas, también, eh, no sé, las chicas de la selección, eh, que quizá es un poco cliché, ¿no? nombrarlas, pero... Realmente pensar que ellas vinieron de clubes como los nuestros en, y, y como pensar de que cualquiera de nosotras que juega puede llegar a estar en la selección o, o cualquiera puede llegar lejos, eh, eso lo tomo como una reinspiración de que, de que nada, no, no es que somos todas tan diferentes y que todas las que jugamos acá y y le ponemos toda la garra, eh, podemos llegar a donde, a donde querramos. Obvio. Me encanta que, que hables de ellas así, que las sientas tan par, porque realmente vos mañana podés estar en la selección y es muy lindo que las tomes como una motivación. Eh, bueno, ¿cuáles fueron tus mejores momentos a lo largo de, de tu carrera? Y mis mejores momentos, yo creo que fueron, eh, no sé, el año pasado o más o menos principios de este año, porque fueron como muchos cambios y después de, de la cuarentena y de no poder jugar, como que se incrementó todo todo, todo ese entusiasmo y, y creo que pudo sacar lo mejor de mí y como que empecé a entender un montón de cosas, a ver el deporte desde otro lado, como tener más confianza en mí misma. A, pude como explotar mucho más mi potencial, entonces creo que, que esos fueron los mejores momentos. Qué lindo. Eh, bueno, me, me contás que mejoraste un montón, que usas cada error para aprender más. ¿Qué, ¿Cuáles consideras que son tus virtudes en el juego? Y bueno, la defensa, yo creo que tengo una defensa muy fuerte, eh, que, que eso me gusta, obviamente. Todo se puede seguir mejorando, pero la defensa me parece que es un gran fuerte. Eh, el ataque, yo al ser alta, también eh, tengo como más rapidez quizás. Entonces, eh, bueno, al hacer fintas o hacer unos contra unos, quizás eso se me, se me simplifica. ¿Y qué aspecto técnico te gustaría mejorar acá a corto plazo? Obviamente siempre se puede aprender más. Y bueno, eh, esto de, del juego quizás en, en equipo, quizá eh, técnica un poco más individual que llegue a todo el equipo, quizá el, el pase de pelota a mis compañeras, o quizá empezar a, a ver un poco más y abrir un poco más el panorama. Genial. Y bueno, ¿querés hablar un poco del rival de, del domingo? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese partido? Eh, bueno, yo creo que se va a poder. Eh, el torneo pasado, este, este partido lo perdimos, pero yo creo que esta vez se va a poder. Estamos muy preparadas. Eh, la verdad que también esto de que el partido anterior lo perdimos, como que nos da eh, es, esa, esa cosa de, de querer ganarlo sí o sí. Así que yo creo que, que vamos a ir bien. Buenísimo. Aparte, bueno, el partido entonces pasado le sirvió para corregir errores y tener otra visión sobre el partido. Sí, tal cual. Sí, sí. Genial. Bueno, para ir cerrando, ¿querés decirme qué significa para vos el handball? Bueno, para mí el handball es, es familia, es amor, es pasión, eh, es algo que me llena, que me siento muy contenta de hacer y de, de poder eh, realizarlo con felicidad y no, no ir al, a los entrenamientos como sin ganas, sino que ya estar entrenando ya me, me levanta el ánimo, lo siento también como, como un descargo, como un momento para mí, así que sí, es, es como mi momento del día. Qué linda tu definición y qué lindo que veas este deporte de manera tan sana y que te genere cosas tan lindas. Mm. Bueno, te deseo toda la suerte en el partido del domingo y en tu carrera, que sigas creciendo vos y como el grupo. Y bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Gracias a vos por darnos este tiempo y compartirnos tu vida. Un gracias. Paso.